primavera. Hola amigos, acá estamos en el río Chimehuín nuevamente y esta vez vamos a estrenar una nueva caña, un regalo que me obsequiaron, una caña Hell Loomis número 6 de 9 pies y bueno, vamos a ver qué sale hoy. Hoy es un día totalmente diferente, lo van a poder ver, se van a reír mucho porque hoy estoy pescando con mi viejo. Vino mi vieja también, desde Zárate, mi hermana, y la verdad que no sé si vamos a pescar, pero que nos vamos a reír mucho, nos vamos a reír. Así que bueno amigos, los dejo y espero que disfruten de este video. Chiquitita y al más boludo grandote y me falta el del medio, el que me pierde las cañas, que me pierde todo, pero bueno, y después se enoja y pero se la cobra al hermano, igual no siempre hace negocio, así que bueno, lo estoy atendiendo. ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor? El campo, la flor que soñamos proteger. Si no hubiera un rayito de luz e imaginación, quiero verte como luna plateada. Saludos. Primera trucha del día. Dedicada ahí para el Rubén. Ahí, enfócamelo. Todavía no sacó nada. El Rubén. No. Es muy pequeñita. Mostrala ahí a la cámara, hija. ¡Ay, se cayó! No pasa nada. Buenísima.
2-0. 2-0, ¿eh? 2-0. Padre. ¿Ya? Hijo. Padre, 0. Hijo, ¿ya? ¿A dónde estarán las grandes? ¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger? Si no hubiera un rayito de luz e imaginación, quiero verte como luna plateada y sentirte como luz de un amanecer. Quiero oírte cual un canto de cuna y vivir en ti hasta el final, hasta empezar otra Bueno, gente, nos ponemos un poco serios, debido a que es imposible con el Rubén ponerse serio. Ahora aprovechamos que está allá en el agua, allá, por ahí. Capaz que se ahoga, porque no creo que se ahogue, son 50 centímetros, el río tiene muy poca agua. Pero nos ponemos serios porque realmente no se puede. Ahí pescó una, mirá. Acaba de pescar una trucha el Rubén. ¡Tremenda! ¡Tremenda trucha! No sé si la alcanza a ver, gente. Acá la tengo. Esta es linda. A ver si la podemos sacar. Hermosa, hermosa, hermosa. Vamos a llevar acá a la costa. Vení, Delfi. Acá está. No sé si se alcanza a ver. Acá está. Hermosa. Hermosa arcoíris. Acá está, gente. Acá tenemos un lindo ejemplar. Ahí está, Delfi. ¿La pongo un besito? Dale un besito. ¿De verdad? Sí. Un besito a la trucha, un besito. Besito, que se recupere. Ahí se fue. Ahí está en la costa. Muy bien, Delfi. No sé si la vieron recién. Pongo los anteojos. Bueno, 3-0. 3-0. Allá, el viejo lobo de río, por aquí. Va 0. 3-0. Delfi, espectacular, hija. ¿Contenta? Bueno, seguimos. Vamos a buscar más grandes. Cada vez más grandes, ¿eh? Vamos.
¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger? Si no hubiera un rayito de luz e imaginación, quiero verte como luna plateada y sentirte como luz de un amanecer. Quiero oírte cual un canto de cuna y vivir en ti hasta el final, hasta empezar otra sol. ¿Qué sería de mí sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no... Es chicuelina. ¿Qué sería de... Están muertas de hambre. Bueno, yo pensé que era una rama, por lo menos es una truchita. Mirá. Qué bárbara. ¿Se soltó? Sí, sí, la saqué justito. Pero bueno, como contaba hoy, la verdad que el río está muy bajo. Donde me ven a mí caminando ya, es una situación muy, muy profunda. Aquella piedra siempre está escondida, no sé si se alcanza a ver. La piedra aquella allá. Siempre está tapada por el agua. Está muy bajo. Truchas grandes no se ven. Estamos probando en los pozones. A ver si sacamos alguna grande. Pero hasta ahora son todas arcoíris chiquitas, peleadoras y divertidas. Le voy ganando a mi viejo 5-0. Creo que tiró la toalla. No lo veo ya adentro del río. Así que ahora vamos a volver. Capaz que estaba afinando la guitarra. Veremos. El arcoíris. Disculpen que no se vea bien. Estoy filmando solo, a ver si se ve ahí con el sol. Ahí está, en breve va a salir. Eso. Ahí va, y ahí se fue. Impresionante. Una más. Seguimos acá cocinando. Espectacular. Estos bifecitos de paleta. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Este video. Señores. Sí. Anota el nombre del canal que va a estar muy bueno. Una cosa loco. Ay, Dios mío. El que vea este video. Si quiere conocer y contratar al Rubén para la fiesta. Le canto el pajarito negro y gratis. Sí, después allá está la guitarra, allá atrás. Va a cantar. ¿La guitarra? Le cobra, lo, sí, le sale caro. Un vino y un asado y ya está. Ah, un choripán nomás. Si he conocido un choripán. Antes de seguir con la pesca,
Quería saludar a algunos de los suscriptores y seguidores que siempre ponen muy buena onda. A Martín Frías, que siempre escribe en Instagram, en YouTube. A Jorge, Jorge Herrera de La Caleta, Córdoba. Un saludo grande a Daniel de Rosario, Daniel Lucero. Y bueno, algunos amigos de otros canales, a Sebastián, a Martín, al Benja de Vikingo, y seguramente me olvido de muchos más, pero bueno, amigos, están todos invitados para cuando quieran venir acá a la Patagonia. Me escriben, me llaman, me mandan un mensaje, está mi teléfono, así que no hay ningún problema, como lo hizo Daniel, y hoy estamos en contacto continuo, y como lo hizo el Vikingo, y él ya vino, ya estuvo por acá, así que cualquiera de ustedes sin dudas puede estar en este lugar, compartiendo conmigo una buena pesca y un buen rato en familia. ¿Sí? Vamos a trucha. Sí, señores. Ahí está. Ahí está. No sé si la ven. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señores. Hermosa. Esta sí es linda. Bueno, este es un lugar peleadora, che. Peleadora. Tenemos acá en la costa. Hermosa. ¡Oh! ¿La vieron saltar? ¿La vieron saltar? ¡Qué espectáculo, señores! Acá está. Ahí se fue para abajo. Ahí está. Acá está. Acá está. Sí, señores. No sé si se alcanza a ver. Bueno, gente, acá tenemos una hermosa arcoiris. Un lindo ejemplar. Así que lo vamos a devolver. Recién vieron la captura. No la demoramos más. Ahí hacemos la devolución. No sé si se alcanza a ver. Ahí va. Y ahí se va. Ahí se va, hermosa. Muy buena captura. ¿Cómo paga el Chime Win, señores? ¿Cómo paga el Chime Win? Bueno, gente, la verdad que no nos podemos quejar. Estar en este lugar pescando, ya hicimos 7 u 8 capturas de trucha. Se me fueron otras. Son chicas, vamos a ser sinceros. Son truchas, a lo que le dicen acá, en la jerga, la trucha de plato. Obviamente todas de vueltas, otras más chiquitas que eso. Pueden ver en los videos, cómo las devolvemos. Pero soy un privilegiado. Estoy en este lugar impresionante, en el río Chimehuín. Ahora caminando hacia otro sector de pesca. Pero estoy con mi familia, que viven en Zárate, y se vinieron hasta San Martín de los Andes a visitarnos, a visitarme, a mí, a su nieta Delphi, y estamos acá pescando juntos. Es algo fabuloso. Así que bueno, gente, nada, nada más lindo que pescar en familia, nada más lindo que disfrutar de la pesca, de la naturaleza, de la devolución. Así que nada, los dejo con esta segunda parte del video, la segunda mitad. Esperemos hacer algunas capturas más. Si puede ser algo más grande, mejor. Y si no, a divertirnos. Gracias a todos los que me siguen. En breve tendrán novedades. Y algunos de ustedes tendrán algunos regalitos de mi parte. Así que bueno, los dejo picando con eso. Seguimos. Saqué una trucha como de 100 kilos. La tengo panza para arriba. El viejo lobo. ¿Qué pasó, Rubén? Te estaba esperando en el pozón. Vamos con el artista del día. No es pescador. No es guitarrista.
no es cantor, es el Rubén. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas rumbo a la costanera, y el pibe que miró a ella. Ella. ¿Qué pasa? ¿Qué canción es? A pedido de Delphi, el pajarito negro. Desde que era chiquitito tengo un pajarito negro, igualito al de papá, parecido al del abuelo. De capín. Hola, Rubén. Estoy a punto de morir de sed y no hay nada para tomar. Díganme, quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Otra captura más, sin querer, esta es una pequeña, es pequeña, ahí la ven, mucha vitalidad, ahí está, otra hermosa arcoíris, señores. A la agüita, que vuelva, impresionante. Despacio. No te apoyes. Sí, tranquilo. Una mosca seca, la vi cuando saltó. Impresionante. No. Tranquilo. Una marrón, es lo que buscaba. Hermosas, la vi saltar. No. Vi cuando agarró la mosca, sentí con la mosca seca. No, mira. Shh, para del. Mira lo que es esta marrón. Tranquilo. Está. La busqué esta trucha. La busqué. ¿Son las? ¿Qué hora es? Mira la hora. Ay, qué hermosa, pa. Hermosa. Hermosa. Hola, sí. Despacito. ¿Querés que te tenga la caña? Teneme la caña. Ahora con el celular. Es fuerte. Miren lo que es esta. Miren lo que es esta marrón. ¡Ay, una belleza! Miren lo que es esta marrón. Mira qué hermosa. Con una mosca seca. Ay, es una hembra. Una hembra, una hermosa marrón. ¡Vamos! Miren con lo que saqué. Viene ahí, pa. Miren lo que. ¡Bravo, Hernán! Ah. Lo está linchado. ¡Rey de la pesca! Para mis para viejos. Para los viejos. Para mi viejo que vinieron. Delphi. Hay que sacarle la. Vamos a sacarle la mosca. Al anzuelo. ¿Sí? Sacarle el anzuelo. Agarrala fuerte. No, agarrala fuerte. ¿Yo la tengo de agarrar? Sí. Ahí está, déjala. Ahí está. Ah, mira. Salió. Ahí está, hermosa. Mira. Ahí está. Ahorita acá, hija. Ahí está. Vamos a devolverla. A ver. Ahí estamos.
estamos. Ahí está, hija. ¿Tenela? ¿Tenela ahí? Hasta que se vaya. No, no. Déjame que la estoy filmando. Ahí va. Mal, ahí está, hija. Ahí está, ahí está. Agárrala, hija, agárrala. Mira qué linda. La vi. Levantale un cachito, mostrala, hija. Ahí. Apóyala en el agua, si respira. Apóyala, abajo. Si respirar en el agua. Eso. Ahí se fue. Se fue, mirá. Mira, se vino conmigo. Acá se quedó, quietita, tomando fuerzas, sí, para irse. Y en esta tarde, en el río Chimehuín, con el Rubén y toda la familia Siubequi, qué mejor manera que cerrar con una canción de él, acá, a orillas del Chimehuín. Se va la segunda. Desde que era chiquitito tengo un pajarito negro igualito al de papá, parecido al del abuelo. Ese zorzal del abuelo, la abuela sabía cantar, cantaba todos los días, pero ya no canta más. Y hay veces cuando en verano quiere una pieza entonar, pero se calla enseguida porque la voz no le da. Doña Juana le se quejaba de su esposo Don Tomás, porque dice que otra jaula lleva al pájaro a cantar. Y cuando lo trae de vuelta, ella lo quiere escuchar, lo encuentra muy desganado y falto de voluntad. Con el mío no hay problema, a él le gusta trabajar. ¿De verdad? Le pidan donde le pidan. Siempre se pone a cantar. Si se lo pide la tata, le canta con frenesí. Y cuando me encuentro solo, lo hago cantar para mí. Lo hago cantar para mí.